Voy yo entonces. No, no te muevas de ahí. No teníamos que extrañarnos tanto. De niños dormíamos juntos muchas veces. Me hacía rabiar a todas horas. Tú me hacías rabiar a mí. Escondías mis muñecas. ¿Y las veces que tiraste al fuego mis soldados? ¿No lo recuerdas? Tenía que defenderme. Ven. Apaga la luz. ¿Por qué? Apaga. Acércate, te vas a caer de la cama. Oh, tienes las manos frías. ¿Me quieres? Claro que sí. Juan. ¿Ahora qué pasa? Tenemos que hablar tú y yo. Antes de nada. ¿De qué? ¿Qué estuviste haciendo durante aquel tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sabes muy bien de qué tiempo hablo. No pisaste tu casa durante meses. ¿Qué pregunta? ¿Qué puede interesarte? Me interesa. Por favor, no me hagas hablar de eso ahora. Te prometo hacerlo, pero este no es el momento. ¿Por qué lloras? ¿Quién llora? Tú. Ya no queda vino. Voy a por más. Fortunata. Diga, tía. Trae más vino. ¿De dónde lo saco? De mi cuarto, niña. Ya lo sabes. Solo me tiene a mí, la pobre.
Y ese, que dice ser picador, pero que se deja mantener. Yo era tan buena hembra como tu Fortunata. ¿Y quién me mira ahora? Segunda izquierdo. ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Cuídate de los hombres, Lucero. Cuídate. Si lo sabes hacer, traerás la fortuna a esta casa. Cuidado. Me prometiste que me ibas a contar. Sí, lo sé. He pensado hacerlo, pero temo que te enfades. Si quiero que me lo cuentes es para reírme. ¿Crees que me iba a enfadar? Me hacen gracia tus calaveradas. Jacinta, ¿qué esperas oírme? No sé. Lo que hiciste durante ese tiempo. Tu madre estaba muy disgustada. Porque te nos habías hecho muy chulapito. Conocí a una mujer. ¿Cómo? La encontré en una escalera. Estaba comiendo un huevo crudo. ¿Un huevo crudo? Sí. ¡Qué asco! ¿Qué se puede esperar del hombre que se enamora de una que toma huevos crudos? Volví al día siguiente y al otro. Empezamos a hablar. ¿Quién era? Una huérfana. Vivía con su tía, que era pollera y huevera. Al tiempo me la encontré en la calle. ¿A la tía? No, a ella. De lejos noté que sonreía al verme. Hablamos cuatro palabras, me colé en su casa y me hice amigo de su tía. La chica era muy inocente, de las que dicen lo que sienten, así lo bueno como lo malo. Villalonga conoció a otra del mismo barrio. Él me empujaba. No voy a seguir. Lo que quiero precisamente es borrar todo aquello que considero infamante, porque recordándolo me parece que ni siquiera te merezco. Si no me enfado, Juan. Me divierte imaginar el final de la historia. Le hiciste el amor por lo fino y ella lo admitió por lo vasto. Le sacaste de su casa y le llevaste a otro nido. Déjalo. ¿Por qué? Le diste la consabida palabra de casamiento. Cállate. Me callo. Además, todo lo que me puedas contar me lo figuro. Que te aburriste pronto. Es natural. Salió de casa de su tía y fuimos a parar con un tío suyo, el animal más grande que he visto en mi vida. Los dos te querrían matar, ¿verdad? Esta gente del pueblo no tiene moral. No conoce la dignidad. Solo les mueve el interés, las pasiones. Parece mentira que aquello me divirtiera. Estaba ciego. Ella era como un pequeño animal salvaje. No sabía ni leer ni escribir, pero tenía buen corazón. Pruébame que me quieres. ¿Cómo? Ven conmigo. Thank you.
Vito, Vito. ¡Alegría! 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 Estamos esperando a mi sobrina. ¿Qué nos va a traer de comer? ¡Oye! ¡Una muy buena sardina! ¡Que lo voy a quitar! ¡Muy buena! Cogerlas de arriba, pero... Una, dame una, dame una. Está buena, una. Buena, buena. Está, está, levante, está. Levante, levante. ¿Qué crees que es? ¡Qué buena es! ¡Oye, qué buena! Aunque yo te quiera mucho. ¡Ole! Revolucionario de barricadas, torero de invierno, piojoso. Quítame las manos de encima o te mato. Aunque seas mi hermano, te mato. A Fortunata le he criado yo. ¿Crees que ahora voy a dejar que seas tú el que se aproveche de ella? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita! ¡Quita! ¡Déjame que coja un pedazo! ¡Déjame! ¡Aquí! ¡Déjame! ¡Quita! ¡Quita! ¡Mira! ¡Aquí ya está! ¿De qué te ríes? De pensar en la cara que hubiera puesto mamá. Si le entra por la puerta una nuera de mantón, sortijillas y pañuelo a la cabeza. ¿Y si te dijera que la quería? Que al poco tiempo de sacarla de su casa, se me ocurrió la simpleza de cumplir la palabra de casamiento que le di. A que te doy un par de bofetones y un pellizco que ves las estrellas. Casarte con esa. Y me lo dices a mí. ¿A mí? Olvídalo. Creo que me volví otra persona distinta a la que soy. Como si me hubiera vuelto loco unos meses, pero todo aquello pasó. Tienes razón. Tú no eras entonces tú. Trato de imaginarte y no puedo. Ahora me molesta todo eso. Y no me gusta hablar de ello. Lo pasado, pasado. Tienes los ojos como dos estrellas. Juan. Juan. Dime. Te estaba preguntando. ¿Qué? Nada. Una tontería. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba o cómo se llama? Si quieres, te lo digo. Pero si me prometes que en tu vida vas a hacer la menor alusión a ello. ¿Entiendes? Sí. Dímelo. Se llamaba Fortunata. Fortunata, ¿ya estás satisfecha? He puesto un parte a casa. Les expliqué todo. Entenderán muy bien que no dejemos de ir a Andalucía. Ya les echo de menos. Qué tontería. Gracias. Ten cuidado, está ardiendo. Thank you.
¿Señor Santa Cruz? Dígame. Perdone. El señor que ha organizado esta fiesta es un inglés que reside aquí, en la fonda. Se ha casado hoy y les invita a ustedes a tomar una copa. ¿Cómo, no? Pero, Juan, no puedes beber más. Ven, mujer. No. Brindar solamente. Yo pego un tiro al aire, ay, cayó la vena. ¿Por qué me has hecho subir? Debes acostarte. Tienes razón. Mi mayor gusto ha de ser estar al lado tuyo. Ven. Perdóname. Perdóname. Bendita sea mi madre. Bendita sea por casarme contigo. Estaba ciego, encanallado. Pero mis faltas las veo claras esta noche. Juan, ¿por qué no te acuestas? Acostarme cuando tengo que contarte tantas cosas. No he sido franco contigo. Pero vas a comprender cuando me oigas. Me da vergüenza contarte ciertas cosas, pero ahora quiero hacerlo. Cálmate. Anda, cálmate. Quiero tu perdón porque no he sido bueno. No he Juan, sido bueno. Me estás atormentando. No, me estoy arrepintiendo. ¿Por qué te vas? Escúchame, por favor. Ella me quería, estoy seguro, me quería. Estaba convencida de que yo no era como los demás. Que era la hidalguía, la nobleza, la decencia, la generosidad, el acabose de los hombres. Nobleza, qué sarcasmo. Decencia porque se lleva una ropa que se llama levita. La verdad ante todo. El pobre siempre está debajo, esa es la verdad.
El rico hace lo que le da la gana. A mí cada día me pesaba más aquella carga. Si le mando echarse al fuego, se habría echado de cabeza. Me quería. Villalonga y yo nos divertíamos haciendo pelear a aquellos hombres. Yo estaba deseando darle un puntapié y quitármela de encima. Pero ella me quería, me quería. Estaba segura de tener el mejor de los hombres. Después de aquello, traté de verla por aquí y por allá, por todas partes. La busqué. Dijeron que se había ido y yo seguí buscándola. No sé qué fue de ella. ¡Venga ahora, que es tuyo! ¡Venga! ¡Separadlo! ¡Acaba con él! ¡Vámonos! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Venga, corre, vamos! ¡Tú! Fortunata está de 5 meses. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y por eso te quieres ir? ¿Es por eso? ¡Esperas! ¡Venga, dale ahora! ¡Fuerte! ¡Dale más! ¡Ay! Fortunata tenía los ojos como dos estrellas, las manos rotas de tanto trabajar y el corazón lleno de inocencia. Yo la engañé, la perdí. Le dije 1000 mentiras. El pueblo es tonto de remate, se lo cree todo. Si le dicen palabras finas. Merezco que me desprecies. La dejé tirada. Después de divertirme con ella. La abandoné por las calles. Hice que su destino fuera el destino de las perras. Más ya. Es preciso que te acuestes y que procures dormir. Di que me vas a perdonar. Cálmate. Di que sí. Cálmate. Olvídalo todo. Cálmate. ¿Cómo va? Necesito más agua caliente. ¿Qué tal mi hermana? Bien, ya es cosa de poco. ¿Ha comido algo? Nada, no ha probado nada. Tendrás sueño, déjame. Todo va bien. ¿Cenaste ya? No. Ven, te doy de cenar. Ya está.
¿Entras? No. Ten entonces. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Poner más agua. ¿Qué ha sido? El primero, niño. Viene otro. Ha sido un niño. Y viene otro. Niños, tenéis un hermano nuevo. Y viene otro. Enhorabuena. ¿Ya? Son dos niños. ¿Dos niños? Dos niños preciosos. Atienda, qué alegría, qué niño. Enhorabuena. Sí. ¿Cómo está Candelaria? Ah, muy bien, muy bien. Con niños tan ricos. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Qué te pasa entonces? Ay, Dios mío. Somos tantos. Tú no sabes lo que cuesta criarlos a todos. De eso no tienes que preocuparte. Me tienes a mí. ¿Me oyes? Me tienes a mí. Haber tenido estas criaturas. Amaneció aquel día y los 23 pequeños de Dios que yo había recogido estaban en la casa fría y húmeda de la calle del Zarzal, aposentados como conejos. Me miraban. A mí se me había acabado el dinero y no tenía para darles de comer. Aquel día era viernes de Dolores y yo tenía las 7 espadas clavadas aquí. Entonces, es cuando me vino la idea. ¿Por qué no? Pedir. Sí, pedir. Hacía falta valor, pero me vino de pronto. Trinqué la mantilla y me eché a la calle. Desde entonces he perdido la vergüenza. He pedido a duquesas, a tarascas, a mujeres de mala vida. He llegado desde el último obrero hasta el propio rey. Sí, 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 señora, sí. Pedí audiencia y vi a don Amadeo. Le conté lo del asilo. ¿Un asilo de ancianos?, me preguntó. No, señor, de niños. No dijo más. Y unos días más tarde hizo que me mandaran montones de ropa y piezas de tela. Buenas noches, señor. Buenas noches. Paso a la grande. Y yo. En vida. Quiero. Perdón. Esto es no terminar nunca. Necesito 200 pantalones antes de que se presente el invierno. Tres. Para tres veces. He venido a despedirme. Me vuelvo a Londres. ¿Los hombres están ahí? Sí, les oigo. No sé si preferiría hoy estar con las mujeres. No hay inconveniente. Su tía Guillermina está con nosotras. Cuenta cosas interesantes, como siempre. En ese caso, prefiero buscar la compañía de los hombres. Corro el peligro de quedarme sin un real en el bolsillo. Bueno, ahora con mucho cuidado. Estás tú y tú. Mus. Mus, mus. No. Paso aquí. A ver. Y yo. Evidentemente. Quiero. Vale. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mujer, tenías que habérmelo dicho. Yo pude mandarlo a buscar. Usted déjelo ahí todo, en ese cuarto. Está vacío. Y tú ven conmigo. Los vas a ver. Sí.
Bendice, Señor, los alimentos que vamos a recibir para que así podamos glorificarte eternamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, vamos. Venga, sentaos y comed. Se oye ahí. Escuche. ¿Qué es? Son unos gatos que han tirado a la alcantarilla. ¿Por qué? Señora, deben ser de la gata de la librería. Parió anoche y al no poder mantenerlos se deshacen de ellos. Sáquelos. Vamos, dese prisa, sáquelos. No se puede, están muy hondos. Quitando esta reja. Ya no se oye nada. Se han ahogado. No, están ahí. No, señora. Ya no están. Déjalo. El coche nos espera. Sí, ya termino. Es para el señorito. ¿A estas horas? Acaban de traerla. Eso ha dicho Deo, gracias. El señor está dispuesto, señora. Gracias, Blas. Ya lo sabía. Toma. La acaban de traer. Busco los guantes y nos vamos.
Cuando quieras. Ve tú sola, no podré acompañarte. ¿Ocurre algo? No, la madre de Valledor me pide una recomendación. No ocurre nada, solo que tengo algo que hacer y llegaré tarde. Usa tú el coche que está abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué estás haciendo? Terminarás volviéndote loca. Ven. Anda, quítame los zapatos. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste a comer? Juan. ¿Qué? Me engañas. Cada día que pasa te veo menos. Escucha, mujer. La luna de miel perpetua es un contrasentido. El entusiasmo permanente que tú quieres no es propio de personas formales. ¿Te estás burlando? No. Además, un marido debe pensar en sus negocios y la mujer en las cosas de su casa. Así los amantes irán haciendo amigos. ¿Ves? Así me gusta verte, contenta.
Pero si me río de oírte decir lo de los negocios. No has hecho en tu vida otra cosa más que pasear y divertirte. ¿A quién pretendes engañar? Bien que trabajó tu padre para que el príncipe no hiciera nunca nada. ¿Qué guasona te has vuelto, payasa? Voy a enseñarte a no faltarme el respeto. Holgazán, ¿qué respeto te voy a tener? Ya te tengo descarada. ¿Qué pasa, Blas? José Ido del Sagrario, corredor de publicaciones nacionales y extranjeras. ¿Está ahí? Sí, señora. Dígale que el señorito no puede... Hazle pasar al despacho. Blas, trae algo de comer. Sí, señor. Vas a ver, es el loco más divertido que te puedas imaginar. Anda, ve. Señora, ¿qué prefiere usted? ¿Mujeres célebres? ¿Mujeres de la historia? ¿Grandes inventos? ¿Dioses del paganismo? Deje usted los libros y olvídese del trabajo. Estará cansado de tanto andar por ahí. Siéntese. Le hemos preparado un poco de comer y una copita. Oh, no, muchas gracias. Yo nunca bebo. El otro día, sin embargo, en casa de Joaquín estaba usted un poco alegre. Yo no me he embriagado jamás. Perdone, señor de Santa Cruz, pero es la verdad. Traiga la mesa. No me he embriagado jamás. Alguna vez, así, sin saber por qué, me entra cierta excitación. Y me pongo así, nervioso, y como echando chispas. Me pongo eléctrico. ¿Ven? Miren, ya lo estoy. Observen el párpado y el músculo de la quijada. Miren, así no se puede vivir. No se puede vivir. Yo me pongo como un muelle de reloj. Cálmese y beba un poco de agua. Coma algo. Coma. ¿Y si me pongo peor? Ya verá cómo no. Coma. Observa una cosa, querido don José. ¿Qué? Que no masca usted lo que come. Ah, ¿les interesa a ustedes que masque? No, a nosotros no. Es que no tengo muelas. Mire, como los pavos. Así me sienta mejor. Siga, siga. Le hemos distraído. Jacinta, donde le ves, el señor se tiene una de las mujeres más guapas de Madrid. ¿De veras? Sí, no se la merece. Ya ves que él es feo adrede. ¿Mi mujer? La Nicanora. La Venus de Médicis. La de carnes de raso. Tengo ganas de conocerla. Debe ser una hermosura. Hermosura exterior nada más. Sepulcro blanqueado. Corazón lleno de víboras. ¿Qué tiene usted que decir de esa santa? ¿Qué es una santa? ¿Una santa? ¿Y usted en qué se funda para asegurarlo sin pruebas? ¿La voz pública lo dice? ¡La voz pública se engaña! Cálmese. A nosotros no nos importa que la mujer de usted sea lo que quiera. Que no les importa. Ya sé que estas cosas solo me importan a mí, al marido ultrajado. Al hombre que sabe poner su honor por encima de todas las cosas. Y para que usted, señora, pueda apreciar la justa indignación de un hombre de honor, sepa que mi mujer es adúltera. ¡Adúltera! Siéntese, don José, y no se excite tanto. Esos tragos amargan, pero poco a poco uno se va haciendo la idea. ¿Haciendo la idea? ¿Y el honor, señor de Santa Cruz? ¿Y el honor? El honor es un sentimiento convencional. Si usted descubre que su mujer, la Venus de Médicis, la de carnes de raso, la de cuello de cisne,
Si usted descubre que esa divinidad a la que ama con frenesí acude a misteriosas citas con un duque, con un grande de España, con el mismísimo duque de... Oh, eso es grave, pero muy grave. ¿Está usted seguro de lo que dice? ¡Lo he visto, lo he visto! Oh, y usted, don José de mi alma, ¿por qué no lo arregla pidiendo una satisfacción? Duelos, duelitos a mí. Eso es para los tontos. Yo haré justicia, se lo juro a ustedes. Espero cogerles infraganti, señor don Juan. Y entonces aparecerán los dos cadáveres atravesados por una sola espada. ¡Esta es la venganza! ¡Esta es la ley! Por una sola espada. Y podré salir por ahí enseñando las manos manchadas con la sangre de los dos adúlteros. Y decir a gritos, aprended de mí, maridos, a defender vuestro honor. Ved estas manos justicieras, vedlas y besadlas. Y vendrán todos. Será un besamanos. Porque hay tantos, tantísimos. Y se arrodillarán. Y vendrán a mí. Y se arrodillarán. Blas, cuando sea conveniente, dele un par de duros y sáquele de la casa. Pero ahora que descanse un poco. Bien, señor. A mí esto no me divierte nada. Está loco. Su demencia consiste en creer que su mujer le engaña, pero es inofensivo. No creo que se arrodillarán. Vendrán a mí. Jacinta. Te estamos esperando, hija. Voy. No tienes que hacerlo si no quieres. No, no es eso. Ya sé lo que te pasa. No es nada. Claro que sí. Pero no tengas prisa, hija. Eres muy joven. No te apures por los chiquillos, ya los tendrás. Y te aburrirán, como se aburrió tu madre. Y terminarás pidiéndole a Dios que no te dé más. ¿Sabes una cosa? A mí también me gustaría... Pero sé que van a llegar. Y no me importa esperar. Ahora estamos mejor así. Llegarán. Y con ellos las enfermedades, los disgustos. No tienes que preocuparte. No estoy preocupada. Anda, anda, que te conozco. Un edificio ad hoc. Sí, señor, ad hoc. Tengo el terreno y los planos y me están haciendo el vaciado. El arquitecto y los delineantes me trabajan gratis. Y ahora ya no es solo dinero lo que tengo que pedir, sino ladrillo, recocho y demás materiales. ¿Con qué, a ver? ¿Tiene usted la memoria de cantería? Sí, señor. ¿Me quiere usted dar algo? Le doy a usted 60 metros cúbicos de piedra sillar que tengo en la guindalera. ¿A cómo? A nada. La piedra es de usted. Ah, Dios se lo pague. ¿Y el marqués qué me da? Pues yo... ¿Quiere dos vigas de hierro de doble T que me sobraron de la casa de la carrera? ¿Cómo no voy a quererlas? Yo lo tomo todo. Hasta cuatro ladrillos que me den en cualquier tejar. ¿Ven ustedes cómo hacen los pájaros sus nidos? Pues así construiré yo mi palacio de huérfanos, cogiendo aquí una pajita y a otra. ¿Has conseguido ablandarles el corazón? Sí, son generosos, pero pueden serlo más aún. El marqués, que tiene sus grandes yeserías en Vallecas, me regala vigas, dando a entender que el yeso lo tengo por añadidura. Cuente usted con 200 del blanco, que es a 9 reales. ¿Qué dije yo? ¿Y este señor de Ruiz qué hará por mí? Ah, hija de mi alma. Yo no tengo ni un clavo ni una astilla. Pero si usted quiere mis folletos y mis comedias para hacer una tómbola, cuente con ellos. ¿Lo ven ustedes? Cae el maná, cae. ¿Y mi amigo Baldomero qué dice? Las campanas. Y si me apuran un poco, el pararrayos y las veletas. Quiero concluir el edificio ya que mi amigo Aparici lo quiere empezar. La primera piedra no hay quien me la quite. Bien, vamos a echar nuestra partida. Algo más daremos, ¿verdad, Baldomero? ¿Qué más? La capilla con su órgano, el altar, imágenes... Lo que tú quieras. Y eso que las Micaelas nos han llevado un pico. Les hemos reparado casi la mitad del edificio. Ahora le toca a Guillermina. Sabe que puede contar con nosotros. Qué desigualdades, Dios mío. Unos tanto y otros tan poco. Falta equilibrio. Y el mundo parece que se cae. Todo se arreglaría si los que tienen mucho dieran lo que les sobra a los que nada poseen. ¿Pero qué es lo que sobra? Vaya usted a saber. Buenas
Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene usted cascote? Que si tengo cascote, ¿es para usted? No haga usted como los gallegos, que cuando se les hace una pregunta, contestan con otra. Puesto que está usted de derribo, ¿tiene cascote sí o no? Sí que lo tengo. Y pedernal magnífico. A 60 reales el carro, todo lo que usted quiera. El cascote a 8. Porque ya sé de qué se trata. La santurrona les está embaucando con las fantasías del asilo que piensa edificar. Cállate y guárdate tus carros de pedernal. Que te los pongan en tu balanza el día del juicio. Te hundirás con ellos por avariento. No será así si en el otro plato de la balanza ponen todo el dinero que me ha sacado. Seguro que me salvo. Eres un miserable y un usurero. Derribas las casas viejas para hacer casas domingueras y sacarle las entrañas a los pobres. Pero no hagan caso a esta rata eclesiástica, me está arruinando. Voy a tener que irme a un pueblo porque no me deja vivir. Noticias. Traigo noticias. ¿Qué ocurre? Escuchadme todos. ¿Y qué pasa? El rey, don Amadeo, se marcha. Nos deja. Es una decisión irrevocable. ¿Seguro? Completamente seguro. Don Amadeo, ¿qué dices, Jacinto? A tu marido con 20 duros que le saques ya es bastante. Hijas, el rey se marcha. ¿Qué dices, mujer? Que don Amadeo, cansado de bregar con esta gente, tira la corona por la ventana y se va. Todo sea por Dios. En bolsa no se supo nada. Yo lo supe en el bolsín y fui corriendo al casino a dar la noticia. Cuando volví, estaban haciendo el consolidado a 20. Lo hemos de ver a 10, señores. El banco a 175. Perdone, ya está a 172. Y si me compra las mías a 170, ahora mismo se las vendo. No quiero más papel de la querida patria. Mañana me vuelvo a Londres. Sí, porque la que se va a armar será de órdago. No deberíamos ser tan impresionables. Este buen señor se ha cansado, no era para menos. Ha dicho, ahí queda eso. Tendremos algún trastorno, habrá su poco de república. Pero ya saben ustedes que las naciones no mueren jamás. El golpe viene de fuera. Esto ya lo sabía yo. Francia ha sido... No involucremos las cosas. Y si he de hablar ingenuamente, les dirá a ustedes que a mí no me asusta la república, sino el republicanismo. Señor Márquez, ¿el pueblo español es un pueblo digno? Que en los momentos de peligro sabe que ponerse... tiene que ver una cosa con otra. No involucre usted las cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Hay barricadas? No, no hay nada. Tranquilízate. No lo sé. No volverás a salir esta noche. ¿Ves algo? Mira que me enfadaré mucho si sales. Pues no saldré. ¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Te enfadas si te quito este billete de 20 duros? ¿Te hace falta? No, toma lo que quieras. Es para Guillermín. Mamá le dio 2, pero aún le falta para pagar el alquiler del viejo asilo. Gracias. Está bien. No hay que romperse la cabeza pensando. Lo que hay que hacer es irse, desaparecer, buscar un país civilizado y esperar allí a que en este se aprenda a vivir. Será una espera inútil. Yo les aseguro a ustedes que no pasará nada. Aquí no se tiene idea de lo que es el pueblo español. Yo respondo de él con la cabeza. Si don Juan Prim viviera todavía. Estoy viendo a don Carlos entrar en Madrid. Y si no, al tiempo. Será don Alfonso el que venga. El alfonsismo está en la nebulosa de lo desconocido. Será la república. Y no hay que asustarse, porque no pasará nada. Sea lo que sea, pase lo que pase, llamaré a Estupiña. Que compre provisiones. Sí, sí, muchas, muchas provisiones. Para resistir. Muchas. Para resistir.